que odiamos a AMLO, que no lo queremos, que le vamos a destruir la imagen que tiene rumbo al 2018 por tercera ocasión y que estamos bien vendidos con todos los que no sean AMLO. Todos, pues tú traes campaña contra AMLO, no, parece, güey. Bueno, hay que, eso lo dice la gente en Facebook y en YouTube en referencia el trabajo que hemos hecho últimamente criticando o exponiendo lo malo que ha hecho Morena, porque no lo sacamos nosotros. Entonces, y ahora, yo creo que fue, es en esta semana que empezamos el lunes con lo de la señora esta Eva Candela. Eva Candela. Con Eva Candela. La recaudadora. Empezamos con las caricaturas. Y aquí lo que me llama la atención es cómo, pues, la gente se enoja. Son los famosos chairos. Se enojan. Así ¿qué es un chairo? ¿Chairos? Un chairo es quien ama. Siempre está en contra. A AMLO. Pero, y está en contra del sistema. Pero así, a ciegas. Así, o sea, no ven más allá, no nada. Y la muestra más grande es que nos dicen que estamos vendidos porque no atacamos al PRI y al PAN. Y lo importante es que sí lo hacemos. Fíjate que aquí hay dos fenómenos. Primero, sale un video que grabé. Entonces, ahí se expone toda esta problemática de la señora Eva Cadena cuando está recibiendo 500,000 pesos, medio millón de pesos. Que pidió las bolsitas. Sí, que pidió una bolsita para echarla. Entonces, ahí nada más lo que me dijeron a mí en los comentarios es, no es cierto, no importa, vamos a votar por AMLO. Es digo, que hay así, que ser objetivos así es, también. Así es la gente, digo, no hay... Qué bueno que defiendan a su partido. Una forma de hablar con un fiel seguidor de Andrés Manuel, y qué bueno que aman a Andrés Manuel y que vayan a votar por él, qué chido. Pero no puedes hablar o la señora cometió un error. No puedes exponer algo sin que siempre te diga eres un vendido, eres un vendido del sistema, del PAN, es su primera respuesta. Y es la respuesta de cajón, así como que lo tienen por protocolo ya establecido. Y si tocas a AMLO, es la misma actitud de AMLO. Lo imitan. Fue como una herencia a todos sus seguidores. O sea, si tú ves, la estrategia de AMLO es cualquier acusación o algo. Es un complot, mis contrincantes, es una mentira, no le hagan caso, confíen en mí. A ti te llovió con el cartón que hiciste de con este globo de Morena desinflándose en las chapas. ¿Por qué Morena navegaba con esta bandera de que la honestidad? Somos los más honestos y algo muy importante. Oye, quería crear la Secretaría de la Honestidad. Exactamente. AMLO, un discurso que maneja mucho es que si él llega a ser presidente en 2018, todo su gabinete y de él para abajo van a ser igual de honestos que él. Ese discurso valió madre esta semana. Valió madre esta semana porque... Tan honesto como cuando sacó la ley de 3 de 3 que la presentó. Oye, exactamente, que explique. Oye, AMLO es una persona, güey, que no maneja cuentas de banco. No tiene propiedades. No tiene tarjetas de crédito. ¿Cómo le hace? Es que tiene... Bueno, ¿cómo le hace para vivir en el sistema bancario? ¿Cuántos años tiene Andrés Manuel en campaña? Un chingo de años. Y le dices, ¿cómo financia sus campañas? Ahorita tiene... Tiene la lana que les da el INE porque ya tiene el partido político. Pero antes, siempre te decían, es que mis libros... Bueno, se venden un chingo de libros. Sale un segundo en video. En un país que tiene un nivel de lectura tan bajo. Que no lee. México no lee. Entonces, ¿de dónde tiene los libros? Pues él vende muchos libros. Sale un segundo video con Eva Cadena, se llama esta mujer, donde finalmente, oye, triste que ella tenga que renunciar. El PG le hubiera corrido. No, espérame, pero eso es importante porque... ¿Por qué renunciar? ¿Por qué sacarla? O sea, si es una víctima de un 4, porque... La pusieron en 4. Sí, la pusieron en 4, literal. Pero, digo, yo creo para llegar estuvo en 4, pero ahorita le pusieron un 4. ¿Por qué la tratas de esa manera? Si le pusieron un 4, si es una víctima, como el peje lo quiere manejar, ¿por qué sacarla inmediatamente? Oye, no va a ser yo víctima. Digo que ahí es como que... Ya. Vete y ya no hables. No la veo tan víctima porque luego estaba negociando en el segundo video la entrega de $10,000 y $50,000 que le dan y estaba negociando una posible entrega de 5 millones de pesos para ver si lo querían en dinero mexicano o en dólares. Ahora, renunció obviamente a la candidatura a las Chiapas en Veracruz. Estaba como licencia como diputada de Morena. Fue quien fuera nombrada la mujer más honesta de Veracruz por el PG en unos días antes en un evento que tuvo en Veracruz. Y te das cuenta que esto está pasando, pero a lo que vamos, no nada más hablamos mal o hablamos, déjate que hablemos mal, sacamos nada más lo de Morena. Espérate, a lo que iba ahorita, todo lo que dijiste sí es cierto. Entonces, si no por la campaña que traía ella para la Chiapas, sino por los números que maneja Andrés Manuel López Obrador, según las encuestas y todo esto, sí va muy bien, súper bien. Va muy bien, y fíjate. Va muy bien, nada más déjame terminar tantito. Entonces... Si tú eres súper cuate de Andrés Manuel López Obrador, así como lo hiciste en tu cartón, así llegas a morir, nada te hará cambiar de opinión.
o eres muy pendejo, o qué, ¿cómo vas a un lugar? Porque cuando sale el video dice, está, ¿cómo se dice? Todo fue planeado, sí, fue un 4. Sí, a lo mejor sí, pero ¿por qué eres tan pendejo? Y vas, si le vas, le vas a empañar la campaña al peje, que va, claro, muy bien. Si eres, tan cercano y tan querido, como o sea, es en el video. Eso es muy, muy tonto. Por parte y de ahora, López Obrador, líder de Morena. Vamos como que a lo importante de esto. O sea, esto no es nuevo. Esto no es de Morena. ¿Qué ha pasado? O sea, y no es nada más de ellos. Ya se la han hecho. Esto, incluso a Manuel ya se la hicieron. Sí, ya se le habían hecho. Está lo de Bejarano. O sea, no y es el niño verde cuando lo chamaquearon también. Pero digo, no es exclusivo de Morena. Ya sabemos que los partidos así se las gastan. Siempre es así. Que fíjate, entonces, que al inicio del video que hice, decía precisamente esto. Si ustedes creían que nada más el PRI, el PAN, el PRD eran los corruptos, ahí me aventé a todos, no estoy defendiendo a ninguno. No, señores, todos son igual, nada más que unos ocupan más dinero porque tienen más gente y Morena no ocupa tanto dinero porque es un partido chico. Y aquí lo que nos llama la atención también es cuando presentamos un video que muestre algo así en contra de Andrés Manuel o un cartón como los que has presentado, llueve un chingo de comentarios que estamos en contra y campaña. Se les olvida. Pero, ¿De quién más hemos hablado? No, de Tomás Yarrington. Eugenio Hernández. Egidio Torre. Duarte. Graco Ramírez. Graco. Cuauhtémoc Blanco. O sea, que son partidos, luego estos son menores. Pero hemos hablado de PRI, Salinas, PAN, PRD. Oye, el pleito que traía social, el Bronco, del que fue Bronco, independiente. Hasta del Bronco, lo mismo. Con Felipe Calderón, que uno decía que estaba borracho el otro y demás. Se ha hablado de todo, de Margarita todo se habla, como tal. Pero, o sea, el lo que pasa aquí con los AMLovers es que no les gusta. O sea, ellos no quieren abrirse a la verdad. Y eso es algo muy importante porque AMLO es alguien que sabe manipular la inconformidad de la gente. Y de esa manera hace su campaña. Y hay más inconformes en México que gente conforme, entonces aprovecha la situación. Exactamente, es el populismo, o sea, a todo lo que da. Y por más que me ataquen, a mí me recuerda totalmente a Trump. Trump así manejó su campaña, prometiendo, manejando ahí la inconformidad de ciertas personas, y ahí tiene 100 días de Trump donde no ha logrado nada. Nada de lo que dijo ha hecho, más que la bomba esta que estaba ahí muy patada. Bueno, el caso es ese, que pues no, tienen una idea muy equivocada los AMLovers cuando nos siguen en nuestras redes sociales de RDTV, pero porque es que no se dan cuenta que también retiramos a los demás. Y eso es lo peor, que los AMLolivers, o como podríamos decir, sí, a los seguidores de López Obrador, o sea, se van a ciegas. No se dan cuenta que si hablamos de los demás, o antes de abrir el hocico, y obviamente yo tienes que ver lo que está alrededor, así como lo hacemos nosotros, que antes de hablar vemos todo. Es importante como mexicano y como alguien que tiene derecho a votar, el que estés informado de todo. O sea, es muy fácil que le hagamos, o sea, o que sigamos la estrategia del peje de que no, que nadie sepa los cochupos que hay por ahí, lo que hagamos, que nadie lo sepa. Es un cochupo. Un cochupo, pues tranzas. O sea, es muy fácil que, y así, si así se la lleva, pero o sea, lo importante aquí es que pues nuestro trabajo es dar a conocer todo. Entonces creo que... De AMLO. Es que a mí lo que me da risa es... Tiene poquito. Salió el video de lo de la recaudadora. Y luego, ese mismo día en la noche, sale el globo de Joe. El cartón del globo de Morena desinflándose. Y fue un ataque, chingazo. Y luego, ayer sale un cartón de Peña Nieto diciendo que no está bien que reciban dinero del tercero si se muerde la lengua. No tuvo ningún comentario. Nada. Y era algo criticando al presidente. Es que, obviamente, no mames. Tenemos que entender que Morena ya, o sea, trabaja ahí también en internet, tiene su ejército de pues es que seguidores leales o reales y seguidores no tan reales, o sea, tiene su ejército de bots también ahí que están buscando cualquier publicación y ¡boom! Llegan. Pero pues yo creo lo importante es eso, que la gente... Seguidores de AMLO, respiren, cuenten hasta 10, tengan un poquito... No, y sí respiren porque vamos a seguir, o sea, y si siguen saliendo las próximo año, espérate, lo que falta. Y nosotros también hay que respirar porque nos va a llover por este video precisamente. Está porque bien no se va que a llegue. Fíjate que yo estaba... Y una frase, quería tener como una frase para englobar lo que pensaba de esto, y es... Yo hasta le escribí, mira, me tomé el tiempo y dice... Lo que dije es, AMLO es el santo al que le reza la ignorancia en México. ¿Y por qué creo eso? Porque cuando no investigas, no sabes, no es muy fácil decir, no, es que el AMLO es el bueno porque él es acá barrio. Porque está en contra del gobierno represor y del sistema. AMLO ya tiene cola desde que estaba bueno, cola siempre ha tenido, pero que le pisen. ¿Cuál fue la frase para cerrar con ella? Es, AMLO es el santo favorito al que le reza la ignorancia en México. José Luis.
2017. Dejen los comentarios.